Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, así es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Bienvenidos a Anarquía 1812, mi nombre es Jesús y en esta ocasión, efectivamente, el título está correcto, vamos a comer insectos. Nos encontramos en Mexli, Terraza Verde, y aquí hay algo único y especial, una pizza hecha a base de insectos. Acompáñenme a degustar este curioso platillo. El momento ha llegado, ya está lista nuestra pizza de insectos y es momento de degustarla. Se ve deliciosa a pesar de que es de insectos. Esta es la primera vez que voy a comer insectos frente a cámara porque jamás lo he hecho. La pizza trae ni más ni menos que chapulines, hormiga chicatana, gusanos de maguey y trae escarabajo. Y unos cuantos mosquitos que se andan adjuntando a la pizza, pero de ahí en fuera... La pizza ya está lista y es momento de probar. De complemento nos trajeron una salsa tipo tatemada y una de... Esto parece que es chile de árbol. Una salsa de chile de árbol encacahuatada, al parecer. Así se percibe. Con solo estar diciéndoles ya se me hace agua la boca. Servimos. Le agregamos sus debidas salsas, primero en la parte de atrás, una y la otra más adelantito, y dejamos la parte de enfrente sin salsa para probar su sabor natural. Ahí les va. Me he comido un gusano. La mitad de un chapulín, pero quiero el escarabajo. Ahí va. El escarabajo sabe delicioso, delicioso. Está bueno el escarabajo, ¿eh? Sorprendido. Y una vez degustado su sabor natural de la pizza, es momento de probar con su debida salsa. Sí que pica. A la madre. Pero le da más sabor. Sobre todo el escarabajo, como les menciono, está muy sabroso. Ahora vamos con la otra salsa. Está magnífica. Esta salsa está magnífica. ¿De qué será? No lo sé. Y los mosquitos siguen impregnándose en la pizza. La neta, me encantó. Deliciosa, sabrosa y muy jugosa. A la madre.
Y lo que me encanta de esta pizza es que está muy delgadita, no como las de el tal César o las del juego de mesa. Por cierto, no voy a comer solo. Camarógrafo, ¿quieres un poco? ¿No? Bueno, más para mí. Está increíble, está deliciosa. Anteriormente en las culturas prehispánicas se acostumbraba a comer y disfrutar de insectos como tal. Algunos son medicinales, algunos aportan ciertas sustancias al cuerpo para sanar o para mejorar algunos aspectos de la vida, o simplemente para darle un sabor único a las comidas que se preparaban antes. Este lugar me impactó con su gran sabor, con esta delicia. Al parecer creo que esta pizza la tienen todo el año, y pues si tienen la oportunidad de venir y disfrutar de esto, se los recomiendo. Tiene un gran sabor, no está tan cara por decirlo así, está a un buen precio. Para disfrutarla en pareja o con cuates, estaría increíble disfrutar de una compañía agradable y sobre todo extraña, porque comer insectos no es lo de hoy, pero se disfruta. Ahí vamos poquito a poquito finalizando con esta pizza. Su sabor está magnífico, sin duda alguna. Y su proceso de elaboración no es tan complejo en cierto punto, ya que lo que más cuesta en esta pizza obviamente es la recolección de los debidos insectos, ya que a veces los insectos no son de temporada, como la hormiga chicatana, los chapulines de vez en cuando, el escarabajo, no sé dónde lo consigan, pero la neta está muy sabroso. Ah, y sobre todo el gusano de maguey, ese sí lo encuentran, no lo encuentran tan fácil, pero... Pues para hacer una pizza única, diferente, con sabor especial, me enamoro, me encantó. Sobre todo su salsita que me trajeron, no sé de qué sea, yo creo que es secreto de la casa, pero está buenísima. Y aquí es donde les pregunto, ¿ustedes tendrían ese atrevimiento de comer insectos? Tal vez sí, tal vez no, ahí checaré en los comentarios. Yo me animé, dije, es algo único, diferente, hay que probar, porque si no probamos, no sabemos si lo vamos a disfrutar. Eso sonó raro, pero ustedes entienden, ¿no? Lo que le da más sabor, obviamente, es el queso. La mezcla de quesos con los insectos, una delicia. Está tan buena que ya no la vamos terminando, quedan dos rebanadas. Y no puedo irme sin habérmela acabado, efectivamente. La neta está muy rica, muy deliciosa, como ya se los mencioné brevemente. Pero vamos a probar los insectos por separado. Aquí tenemos un chapulín. Con el calor del fuego del horno, obviamente se tostó. Pero sí tiene ese saborcito viscoso, pero sabroso. Y vamos con el escarabajo. El escarabajo... Chéquense, un poquito más grande que el chapulín. Este me supo como acidito, como tatemado, como quemadito, como agridulce, no sé, algo así, pero chéquense. Sabe un poco raro, pero me encanta el sabor. Este sabor ya lo reconozco, pero no llega a mi mente a qué sabe como tal. Pero está rico el escarabajo. Ahora vamos con el respectivo gusano de maguey. Chéquense, vean, chéquenlo. Con el calor del fuego, como que se ablandó, sabe raro. Pero está rico. Y vamos con una hormiga chicatana, que es la más pequeñita. Chéquense, ahí está. Redondita. Ahí va. De estos cuatro insectos, creo que el escarabajo me encantó, porque la hormiga, por lo mismo que les comento, por el calor del horno, como que se tostaron de más y sabe a quemadito. Pero está rico, ¿eh?
Y ya la mezcla de todos los ingredientes, pues hicieron esta pizza. Y la salsa que les comento que me encantó, está muy rica, la neta. Y pues con esto nos despedimos. Espero les haya gustado verme comer nuevamente. Disculpen por antojarlos, si es que los antojé. Y bueno, provechito. ...10 de 10, la neta, me encantó. A pesar de ser algo diferente, me encantó. Y hasta aquí el video de esta ocasión, espero les haya gustado. Si fue así, no se les olvide darle like, suscribirse y comentar. Dejo en la descripción en la dirección del lugar por si quieren venir a disfrutar de esto. Muchísimas gracias por ver, Dios me los bendiga, bye. Llegó el momento de los saludos. Un saludo a Josué y Sammy de Morelia, Michoacán, que tengo entendido no hace mucho fue su cumpleaños. Un saludo a Quique Ramírez de Tulancingo, Hidalgo. Y un saludo muy especial a Danae Ballesteros García del estado de Tlaxcala. Un saludo a cada uno de ellos. Adiós.